¿Un teclado mecánico magnético? Hola a todos, aquí Fukuaposting, y el día de hoy, y con ayuda del primer patrocinador del canal, Terport, les traigo la review del HZ68, un teclado mecánico magnético. Así que comencemos. Al abrir la caja nos encontraremos con el teclado. Este modelo viene con unas keycaps con una gradiente gris, lo cual lo hace ver bastante elegante. En la caja también encontraremos un cable de 1.5 metros con conexión a tipo C de 90 grados. Perfecto para que no estorbe al momento de conectarlo. También encontraremos un extractor de keycaps y switches, al igual que dos switches de repuesto. Y como lo mencioné al inicio del video, estos switches tienen la particularidad de ser magnéticos. Esto nos permite modificar a nuestro gusto las teclas para que se activen ciertas acciones dentro del juego, dependiendo de qué tanto presionemos las mismas. Un ejemplo de esto es que si juegas Minecraft, puedes programar la tecla para que si presionas un poco comiences a caminar, pero si la presionas por completo puedes ponerte a correr. Realmente las posibilidades de personalización son infinitas y el límite es tu imaginación. Si bien ya hablamos de los switches y su funcionalidad, es hora de hablar sobre el sonido. A muchas personas no les gustan los teclados mecánicos, ya que son famosos por hacer mucho ruido al momento de usarlo. Pero en mi experiencia al usar el HZ68, este es uno de los teclados más silenciosos que he usado. Claro que se escucha un poco el ruido de las teclas, pero el switch en sí no produce ese clic tan molesto que no les gusta a muchos. Pasemos ahora con el rendimiento de este teclado. Todos los accesorios de PC, como lo serían controles, teclados, mouse, tienen su propia tasa de refresco. Esta se le llama polling rate. Entre más alto sea este número, mayor cantidad de veces son las que este dispositivo se comunica con la PC para transmitir información. Si el polling rate es muy bajo, tienes la posibilidad de que la PC reciba información con retraso. Este teclado cuenta con 8000 de polling rate, es decir, que se comunica 8000 veces por segundo con la PC, haciendo que no haya casi nada de retraso entre las pulsaciones de las teclas. Y ya para terminar, pasemos con el software. Aquí podemos configurar cada tecla individualmente y sus zonas de actuación. Tenemos una zona dedicada a macros y productividad, y por último, pero no menos importante, la sección de RGB. Aquí podremos personalizar los colores, brillos y efectos de luz. Como conclusión, este es uno de los mejores teclados mecánicos que he probado. Puedes personalizarlo en muchas formas. Es muy compacto y silencioso. Y de hecho, he estado usándolo para editar este video, al igual que escribir el guión. Y debo decir que es muy satisfactorio de usar. Este teclado cumple con el 99% de mis necesidades. Lo único que lo hubiera hecho perfecto es que tuviera una rueda para manejar el volumen multimedia. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Terport por patrocinar este video. El link de compra de este teclado estará en la descripción. Gracias por ver y como siempre, ¡hasta la próxima!